merengue, frutos secos y distintas opciones dulces en pequeños y delicados formatos. Es la última tendencia en eventos. Hoy en Ser Social te mostramos cómo se hace la mini pastelería artesanal. Asociar, aseguradora de riesgos del trabajo. Estamos con Ornella Adelfi, socia de Culán Pastelería Artesanal. Nos recibe en este espacio, un muy lindo espacio donde encontramos un montón de cosas dulces, riquísimas, exquisitas. ¿Cómo estás, Ornella? Hola, Vale, muchas gracias por haber venido y por prestarnos este espacio. Por favor, gracias por recibirnos. Sabemos que está muy de moda, principalmente en los eventos, cuando hay algún tipo de festejo, la mini pastelería artesanal, que son esta especie de bocaditos, como solíamos encontrar los salados, pero en versión dulce. Sí, bueno, es la nueva tendencia en lo que es pastelería, mesas dulces, o para alguna reunión familiar o con amigos. La característica que tienen los bocaditos es poder encontrar muchas variedades y con una presentación que quede fina y elegante a la hora de servir. Claro, eso es un poco lo que busca la gente también, la variedad, ¿no? Porque si llevas una tarta completa, una torta, un postre de algún estilo, puede que haya alguien que no le guste. Seguro. Bueno, eso es lo que buscamos, que haya variedad para todos los gustos. Siempre ofrecemos que podamos obtener en la mesa del cliente algo cítrico, algo con dulce de leche, algo con chocolate, sobre todo cuando son eventos con muchas personas, que es fácil porque no hay que cortar, hay algunos bocaditos que no es necesario mantenerlos en frío de heladera, entonces también ayuda a la practicidad a la hora de no tener que tener espacio en la heladera para guardarlos, conservarlos. Decíamos que sos socia de Culán. Dentro de la cocina, poniendo manos en la masa, está Yanni, ¿no? Yanni. Se han dividido un poco las tareas. Nos hemos dividido. Yanni es mi hermana, es restaurateur, estudió restaurateur y es pastelera de hace más de 13 años. Y bueno, ella es la que pone la mano en la masa y yo la cara. Bueno, en el público. ¿Nos acompañas a la cocina? Sí, bueno, vamos. NutriLab, Supplement for Sports. Estamos ahora con Yanina Adelfi, socia de Culán Pastelería Artesanal. Es quien pone literalmente las manos en la masa y lleva adelante toda la parte dulce, ¿no?, de este emprendimiento. ¿Cómo estás, Yanni? Muy bien, la verdad, muy bien. Gracias por venir a conocer Culán Pastelería Artesanal. Decíamos antes con Orne que está muy de moda esto de la mini pastelería artesanal, principalmente en los eventos, lo encontramos todo el tiempo. Vamos a hacer algo de eso, ¿no? Así es. Pensamos para esta oportunidad armar una mini pastelería donde pensamos bocaditos de finas, que son lemon pie, frutal, una tartita de chocolate con ganache saborizada de naranja exquisita. Ay, qué bueno. Tarta de manzana, frutos secos y coco y dulce de leche. Todas bien chiquititas. Todo, digamos, para agarrarlo y llevárselo a la boca. Bueno, ¿qué necesitamos para armar todo esto? Vos vas a hacer una masa que sirve un poco para todo. Sí, ¿no? Sí. Pensamos que, bueno, tenemos esta mise en place, que es manteca, azúcar, huevos y yemas, y los secos, que en este seco está la harina y la fécula. Perfecto, ya están mezclados acá. Están mezclados acá, sí. Esta base de masa es para todos los bocaditos que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, vamos a empezar con un cremado donde vamos a incorporar la manteca. Muy bien, manteca lista. Manteca lista. Está a la temperatura justa, sí, ¿no? Punto pomada. Punto pomada. Bueno, vamos a bajarla. Cada una tiene su manera. Ponemos el azúcar en forma de lluvia para incorporar y que se integre bien. Este es el famoso cremado. El famoso cremado, ahí está. El huevo, tal cual. Incorporamos de a uno, si puede ser, para que se integre bien la preparación. Y vamos a cambiar el utensilio, que va a ser una paleta, para no arruinar el batidor. Para agregar los secos. Para agregar los secos, tal cual. ¿Qué permite? ¿Que integre mejor? Claro, o sea, integra mejor y también para no arruinar el batidor. Nosotras estamos haciendo una masa, obviamente que en los eventos es mucha más cantidad y es mucha más... Perfecto.
A ver cómo quedó. Ahí estamos. A ver este cremado, permiso. Sí, adelante. Ahí vemos la textura. Lo bajamos a la mesada. Lo vamos a poner entre film. Lo vamos a amasar, lo vamos a llevar a frío. La mini pastelería artesanal es una tendencia que crece y permite ofrecer productos dulces en porciones más pequeñas y variadas. Es un modelo de pastelería boutique donde el valor agregado es la creatividad de preparar opciones individuales o líneas para eventos especiales como bodas, cumpleaños o encuentros sociales. Esta propuesta conquista a un público que no solo busca un buen producto, sino vivir toda una experiencia de consumo. Bueno, entonces ya bajamos la masa a la mesada y vamos ahora a estirarla entre fil, porque la idea es no guardarla en bollo como guardan muchos, que, viste, después... Yo la iba a guardar en bollo, ¿de qué forma es? O sea, en realidad no está mal, pero lo que haces acá es evitar un paso, o sea, ahorrás un paso, porque ahora nosotras la cortamos, esto es para vos, vos nos alcanzás el palo. Hay dos palotes, me ponen a trabajar. Sí. Entonces vas a poner un poquitito de harina en la mesada, apenita, para vos, al punto que vos quieras. Ay, muy bien. Vos la echaste así como... No. Como vos quieras, ahí. Un poquitito la tomamos, ahí perfecto. Que quede bien redondita, sí. Y vamos a trabajar con el fil. Entonces, la vamos a guardar entre fil a la masa. Yo te muestro una y después te doy a vos. Dale, después hacemos la otra. Después hacemos la otra. Y el palo lo usamos una vez que ya esté envuelta en el film. Tal cual, para poder trabajar cómoda. Esa es la idea. Bueno, vale, y ahora estiramos. Así. Nosotros a la hora de producirlo, producimos primero, hacemos todas las masas y estiramos y hacemos este procedimiento. Le sacamos el globo también. Sí, todos los globitos que se puedan hacer. Ahí está. Qué buena profe, Yani. Ahí está. Cuando vos ves que está más o menos, está fina, está muy bien. ¿Vale pasarle mano después? Sí, vale todo. Siempre y cuando quede parejo y lisa en toda la masa, esa es la idea. Esto se va a frío. Muy bien. Se va a frío y ahora en un ratito preparamos las masitas para cocinar. Me encanta, buenísimo. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Bueno, vale, acá ya tenemos el paso del después, donde bien, ya... esta ya tiene la temperatura que necesita tener, estuvo reposando en heladera. En heladera, tal cual. Entonces nosotras, bueno, esta es nuestra técnica. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner todas las tarteletitas. Esta es la manera más rápida para trabajar en serie, porque lo más importante acá... para poder tener buena productividad es el trabajo en serie. Seguro. Entonces eso es lo que hacemos nosotras. Bueno, lo que vamos a hacer es dar vuelta a esto. Ajá, bien ahí. Vamos a pasar el palo. Mirá vos, qué bueno eso, qué buena técnica. Sí, y si me querés ayudar, sí, claro, para activarlos en esta plaquita que se va después a ir al horno, vamos a hacer los deditos gorditos o el que te quede cómodo. Y le vamos dando forma. Y le vamos dando forma, tal cual. Esto después se reutiliza, se estira y se reutiliza, pero bueno. Y nos vamos al horno. Importante, un horno de 200 grados, entre 15 a 20 minutos. Y bueno, tener en cuenta de que cada horno es distinto, así que chequenlo. Bueno, acá ya sacamos algunos moldecitos y se desmoldan muy fácil. Sí. ¿Por qué? En realidad es por la misma masa, o sea, no, vos lo viste, en el momento no le pusimos manteca ni nada. Bueno, es la misma masa que ya tiene la manteca o la materia grasa justa y se desmoldan súper fácil. Muy bien. Esto hacer aluminio también hace que... ayude, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y a esto? Bueno, lo dejamos... esta es la, digamos, otra de las etapas de este proceso de... Lo dejamos enfriar, primero. Sí, por supuesto. Lo dejamos enfriar. Ahora los desmoldamos y vamos a armar cada uno de los rellenos.
Bueno, yo ya estuve acá practicando con la manga, rellené algunas me salieron mejor que otras. ¿Sí o sí necesitamos algo que pegue para poder poner los ingredientes encima de la pasta? Depende de qué variedad elijamos. En este caso, nosotras elegimos frutos secos y coco. Uh-huh. Y los rellenos son de dulce de leche. Bien. Bueno, vamos a poner un poquitito. Es lo que te pide la masa, en realidad. Así que, bueno, esta es una variedad. Y ahora... frutos secos. Seguimos con coco, que es una pasta que se hace también con huevos, azúcar, coco y manteca. Las de coco son para súper golosos, ¿no? Sí, porque es dulce y es muy bien... dulce. Sí, nosotros a la hora de sugerir, siempre sugerimos que haya opciones como cítrico, dulce de leche y chocolate, que no falte, porque a veces algunos son apasionados de la mousse de tres chocolates, del fruto seco, y piden mucha cantidad de eso. Entonces, siempre lo ideal es tener más variedad porque el público es distinto y los sabores son totalmente diferentes. Así que bueno, Vale, te dejo para que vos también te vayas con la idea. Demostración de mini pastelería artesanal. Ya hicimos frutos secos, ya hicimos coco, vamos a hacer algo de manzana ahora. Poquitas cantidades para poder mostrarles a todos cómo lo hacemos, pero bueno, vos normalmente estás acostumbrada a trabajar en planchas, ¿no? Grandes planchas. Más serie, sí. Más cantidad. Muy bien. ¿Cómo se prepara el de manzana? Bueno, previamente hicimos una compota que es con manteca, azúcar y, bueno, las manzanas ya cortadas, no hay secreto. Se pone la manteca con el azúcar en una olla. Cuando eso ya se derritió, se incorporan las manzanitas cortadas. Bien. Y queda esta compotita que genera esto de tener el trocito ya que no es puré, digamos. Claro. No es puré, a eso voy. Está blandita, pero no es puré. Claro, tal cual. Es perfecto. Blandita, pero no puré. Le vamos a poner la compota y vamos a poner un arenado, que son en iguales cantidades. Es el famoso crumble de manzana. Cuando está bien frizado, bien frío, se va a incorporar a la preparación, como le vamos a mostrar ahora. Dale, vamos. Nuevamente, segundo paso. Horno, 180 aproximadamente, 10-15 minutos. Como dije anteriormente, es importante ver el horno que tienen ustedes en casa para que no se les pase. La idea es que salgan doraditos y bueno, voilà. Con respecto a la inquietud sobre lo que es la mini patisserie y la función o la importancia que hoy por hoy está teniendo los eventos, la realidad es que se está especializando un montón. Se elige y la tendencia es esa, que la mini patisserie sea lo más personalizado y a gusto de cada cliente. Sucede que se dejó de utilizar lo que eran las mesas dulces con las tortas y demás por una cuestión estética fundamentalmente y por también la situación de funcionalidad y el desperdicio de lo que quedaba. Entonces empezó un poco de moda y un poco se fue copiando, bajar la mini patisserie en mesa. Son sabores pequeños de una variedad exquisita de determinados postres que puede estar sujeto al gusto del cliente o bien asesorarse con una pastelera que les arma una carta de mini patisserie acorde a lo que es lógicamente la impronta del evento. Un evento distendido con un escenario determinado de aire libre, por ahí podemos jugar un poco más y agregar algunas cuestiones dulces que acompañen esa mini patisserie. Lógicamente que la estética que elijamos para ese punto dulce, sea en mesa, que lo bajamos directamente en mesas con bases espejadas o con bandejas determinadas que tengan afín a la deco, o bien armar un espacio dulce, que eso se trabaja en conjunto con la empresa de decoración que está interviniendo en el evento. Entonces queda todo en una armonía perfecta
con lo cual no queda desglosado lo que es lo dulce de lo que es la estética del evento. Pero sí, la realidad es que se le está dando una impronta sustanciosa, por así decirlo, no queda al azar, es un ítem importantísimo al momento de elección de la gastronomía del evento, el momento de elección de lo dulce, cómo lo vamos a plantear. Hasta se trabaja con diseñadoras gráficas para tener un nivel de detalle de en todos los nombres indicativos de todo lo que vamos a probar o degustar, para que los invitados sepan de qué se trata. Y sí, repito, lo de la estética, que siga con una armonía con el resto de la decoración o ambientación que elegimos para ese momento. Para los amantes de lo dulce, mini pastelería artesanal es lo que estamos mostrando en Ser Social de hoy. Vamos a hacer un merengue, ¿no? Merengue italiano. Merengue italiano. ¿Cuáles son los secretos del merengue italiano? No muchos, en realidad, pero bueno, vamos a repasar la técnica para los que están mirando. Muy bien. Del otro lado. Bueno, partimos de un almíbar que lleva dos partes de azúcar y una de clara, es decir, que vamos a tener 200 de azúcar. Bien. Y 100 de clara. ¿Y para qué vamos a usar el merengue? El merengue lo vamos a utilizar para lemon pie, vamos a hacer unos bocaditos de lemon pie. Vamos a poner el almíbar, tienen que lograr que este almíbar llegue a 118, 121. Cuando rompe hervor, vamos a ir adelantando un paso, que es espumar la clara. Le vamos a dar una ayuda con este poquito de azúcar, que es el azúcar que saqué de la olla previamente, de la misma cantidad. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Y empezamos para espumarla, y a la hora de colocar el almíbar sea más fácil montar. Bueno, ahí llegamos a la temperatura. Llegamos a los 118, sí. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, volvemos a... Lo importante es empezar con bajito para que la clara no se... el almíbar no se espalme por todas las paredes de la batidora. Y después, cuando una vez se incorporó todo, ahí sí ponemos la velocidad fuerte. Tenemos listo el merengue, vamos con más opciones entonces de estos bocaditos de mini pastelería artesanal. Vemos que tenés, bueno, variedad, ya rellenaste mangas. Sí, bueno, tenemos acá una crema diplomata que es para la frutal, es una crema que se hace de pastelera y crema de leche. Bien. Y es una muy rica opción para todo este bocadito frutal, fresco. Muy bien. Después tenemos la crema de limón también, ya avanzamos en este paso. Para el lemon pie. Para el lemon pie. Y esta es la crema de chocolate con sabor a naranja, que se baña y también queda muy rico. ¡Qué delicia! Bueno. Así que bueno, y tenemos las tres mangas preparadas, porque el proceso también lleva después frío. Entonces, trabajamos en serie. Primero rellenamos. Muy bien. Esta es la de limón. Para el lemon pie. Para el lemon pie. Mini lemon pie, me encanta la idea. Mini lemon pie, tal cual. Ahí vamos. Muy bien. Y por último, ahí. Ah, estas vienen como más cargadas, sí, bien potentes. Sí, potentes, sí, así es. Ahí estamos. Fantástico. Y esto va al frío, y cuando ya tomó temperatura de heladera, ya se puede ir al proceso más lindo, que es decorar. Es el final, y bueno, sí, el que va a estar presentado, sí, por supuesto, para tal el cual, así es. Athletic Deportes. Pasión por tu juego. Vamos a completar estos bocaditos, entonces ya están las frutas listas, te trajiste el merengue, el chocolate listo también para bañar. Bueno, hacemos? Vamos a empezar con el lemon pie, damos una vuelta y arriba. Una vuelta y arriba, mira qué bien. Una vuelta y arriba. No me animo, así que sos terminalo. ¿Segura? No me animo, voy a hacer un desastre. El último. El último sí, dale. Dale. Una vuelta y arriba. Una vuelta y arriba. Yo te digo que re ayuda a decirlo mientras lo haces. Ah, bueno, lo voy a decir. Vamos a dejar abajo. Dale, muy bien. El mío quedó más grande. Perfecto. Después tenemos estos bocaditos de ganache que quedan re duritos.
O sea, no. Claro, después del frío. Del frío, sí. Nosotros los bañamos con baño de repostería, que es para que quede bien durito. Perfecto. Ahí. Esos quedan así chatitos, digamos. Sí, quedan chatitos, tal cual. Eso sí, en un solo bocado me parece que va bien. Sí, en un solo bocado va bien. ¿Después hay que volver a llevarlo a la heladera? No, esto ahora lo quemamos, al lemon pie le sopleteamos y ya esto se va a la exhibidora directamente. Perfecto, temperatura ambiente. No, heladera. 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 Okay. Todo lo que es frío, sí, heladera. Los otros bocaditos que ya lo vamos a presentar, esos sí pueden ir a temperatura ambiente. Perfecto. Acá Yanni me acomodó las plaquitas para que yo pueda también manipular y armar los frutales. Tal cual. Bueno, armemos uno. Armamos una. Vos, sí. Y veo más o menos. Hacemos. Esto es a gusto y piacere, pero nosotras ponemos una opción. 4 variedades de fruta en cada tarteletita. Muy bien. Un sopletito listo para el lemon. Esto es como que le da el toquecito visual, ¿no? Sí. Hace que quede medio crocantito, claro. Esa cosa de que no se te desarme. En textura y visual. Sí, total. Bueno, y acá están todas las opciones. Lemon, frutos secos, manzana. Chocolate y naranja. Chocolate y naranja y las frutales. Y las de coco acá adelante también. Así es. Me encantó, divinas. Yanni, sos una grosa, qué mano que tenés. Me alegro que les haya gustado. Gracias por haber venido, por haber compartido este tiempo con nosotras. Aprendimos un montón y nos vamos con la panza llena. Bueno, gracias por venir. ¿Cuál pruebo? ¿Cuál me recomendás? Como recomendarte el de chocolate con naranja. Dale, voy con este. Para que todos me envidien. Te doy un besito, te agradezco. No, a vos, gracias, vale, gracias chicos. Hicimos bocaditos de todas clases, con frutos secos, mini lemon pie, con chocolate, con frutas. La verdad que hay una variedad tremenda y primero entra por los ojos, están muy bien presentados. Y sí, primero la pastelería entra por los ojos. Nosotros nos enfocamos en un producto que sea estético y agradable a la vista. Y bueno, obviamente después el resultado con el sabor. Pero la pastelería siempre es estética. ¿Y qué servicios, y además de los productos, ¿no?, que ya los vimos, ofrecen desde Culán? Tenemos servicios de mesas dulces, hacemos servicios de té. La persona, si no puede venir en góndola y comprar lo que quiera, hay de todo, lo que se pueda. Hasta pueden tomarse un cafecito, sí. Un juguito, algo acá también, acompañado de algo dulce. Sí, ¿no? Tenemos un espacio boutique para aquel que quiera sentarse y poder consumir los productos acá. Ofrecemos un servicio medio al paso, como para aquel que está apurado en la zona, se puede tomar un cafecito y disfrutarlo con algo rico. Bueno, la idea es seguir creciendo, ir para adelante. Ojalá sí podamos. Siempre está el proyecto de poder crecer y poder abrir nuevos negocios. Pero bueno, por ahora, acá enfocándonos en Coulan de Dorrego 1067. Adelante, que vaya todo muy bien. Bueno, éxito. Gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos. Mini pastelería artesanal en Ser Social de hoy. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.